¿Sabías que en Honduras trabajamos para reducir la brecha en salud mental? Te explico cómo. En el departamento de Cortés, al norte de Honduras, vemos muchas situaciones de violencia, un factor de riesgo para el desarrollo de afectaciones en la salud mental. Además, a nivel público no se cuenta con suficiente personal especializado en psicología ni psiquiatría para la atención de necesidades de salud mental en la población general. Por eso, se piensa en una alternativa para reducir estas brechas en salud mental, que es el programa MHGAP. Este es un programa desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es reducir la brecha de salud mental y está destinado a los lugares en donde no hay personal especializado en salud mental. Es decir, se capacita personal médico en una herramienta que les ayude a identificar y manejar estos casos, incluyendo intervenciones psicosociales y medicamentos. ¿Por qué Médicos Sin Frontera comienza a trabajar con esta herramienta? Entre 2022 y 2023 se establece un acuerdo con la Secretaría de Salud y el Hospital San Juan de Dios para capacitar a profesionales de medicina y enfermería de 8 centros de salud ubicados en 3 municipios, Choloma, San Pedro Sula y La Lima, zonas muy afectadas en términos de violencia y desastres naturales. Médicos Sin Fronteras también asignó 4 profesionales de la psicología que atienden a personas identificadas en conjunto con el personal médico capacitado. Estas acciones han permitido reducir las brechas de acceso a la salud mental en estas comunidades. Aunque vemos varios desafíos, sí se ha avanzado, ya que al capacitar a personal médico se ha logrado identificar y captar a más personas con necesidades y afectaciones en salud mental. Lo hemos visto en el 2023, donde las atenciones de salud mental aumentaron en un 100%. Hablamos de más de 4.400 atenciones en total entre iniciales y seguimientos. Y otra brecha que también hemos podido reducir es la del acceso a medicamentos psicofarmacológicos para las personas que lo necesitaron. Es importante recordar que no hay salud sin salud mental.